Dentro de las obras de misericordia, nos dice la iglesia, debemos enseñar al que no sabe, instruirle. ¿Quién es el maestro por excelencia? Jesús de Nazaret, quien en medio de su enseñanza aplicó la pedagogía. El mismo Jesús que nos dijo de lanzar las redes por la derecha para conquistar mayor cantidad de peces, que habló de los misterios del reino de los cielos como un gran tesoro escondido en el campo, quien explica de que para evangelizar es como ese sembrador que va echando semilla para que esa tierra reciba y germine. Ese mismo Jesús nos pide a nosotros ser maestros, instructores de otros, para que en su camino sirvamos de acompañantes, siempre con paciencia y con amor. Y el Papa Francisco también nos los explica de una manera muy sencilla, que una persona que se dedica a la instrucción y a la enseñanza debe tener tres claves. Primero, estar pendiente siempre de humanizar, de volver más humano al otro. Segundo, en una cultura del diálogo y del encuentro, porque la educación precisamente o la instrucción es un diálogo fraterno, amoroso, donde uno enseña y el otro es capaz de recibir, pero también a la vez es capaz de dar. Y una educación que sea esperanzadora, sembradora de esperanza, sobre todo en estos tiempos que vivimos. La esperanza cristiana es nuestra gran fortaleza en nuestras luchas. ¿A qué te invito hoy? A vivir de acuerdo a Jesús Maestro, a ser instructor, a ser maestro de vida también para los que te rodean, y que lo bueno que sabes y que has recibido de Dios seas capaz de compartirlo con otros hermanos.